I en tennis, avui és un dia clau per al projecte de dur la pròxima eliminatòria de Copa Davis a Mallorca. El president de la Federació Espanyola de Tennis es a Palma per conèixer de primera mà el projecte i el suport de les institucions. El gran reclam seria, sens dubte, veure Rafael Nadal jugant la Davis aquí a l'illa. El manacorí compagina la seva recuperació amb alguns actes, com el d'ahir. El tenista va ser escollit com el millor esportista espanyol del 2017 pel diari Mundo Deportivo. El premi a la millor esportista va ser també per a la també tenista Garbiñe Muguruza. Rafael Nadal espera repetir un 2018 ple d'èxits. Recuperándome, y bueno, el calendario es el mismo planeado, juego a Acapulco dentro de unas semanas y nada, todo bien. 2017 fue un año muy muy bueno y nada, contento con todo lo que pasó el año pasado y nada, intentar darle un poquito de continuidad este año. No tengo 20 años, no tengo quizás toda esa energía que tenía hace 12, 13 años, con lo cual voy a jugar lo que creamos que tenga que jugar. Creo que las cosas están saliendo bien desde hace ya una buena temporada, o sea que cuando estemos bien jugamos y cuando veamos que tengamos que conservar un poco el físico, pues descansamos, nada más.